Esta semana, en De Acuerdo, finalizó el primer periodo de sesiones ordinarias en el Consejo de Medellín, dando un parte de tareas cumplidas. Más de 288 mil millones de pesos se adicionaron al presupuesto general de Medellín. ¿En qué se invertirá el superávit de la ciudad? La implementación de las fotomultas inquieta a la concejal Paulina Aguinaga. Llama la atención sobre la extensión del contrato con el operador privado y la correcta ubicación de estos dispositivos de fotodetección. El municipio de Medellín cedió su parte del terreno Tulio Ospina al área metropolitana del Valle de Aburrá para que allí se pueda construir el anhelado Parque Metropolitano, un escenario multiusos y amigable ambientalmente. La comunidad de San Antonio de Prado se expresó frente a los problemas del corregimiento en torno a su agua potable, utilizando el mecanismo del cabildo abierto. ¿A qué conclusiones llegaron? De acuerdo con repetición el 9 de mayo desde las 7 de la noche por Telemedellín. Siempre con vos.